¿qué onda? ¿Cómo andan? Bueno, pues me acaba de dar un gripón de aquellos, como cada año, como en esta época me da gripas de aquellas. Y pues bueno, vamos a aprovechar ese tiempo para hacer los videos, porque si no lo voy a no tengo. Les voy a mencionar en este video 5 puntos que te echan a perder todo con tu perro: adiestramiento, correcciones y demás, ¿sale? Vamos con el punto número 1. A ver, vamos con el primer punto. Este tanto como que te echa a perder las cosas, no, pero es una consecuencia que te puede traer problemas adelante. Son los traumas que le generas a tu perro. Lo que siempre les ando mencionando, de que si le pegas a tu perro, si le gritas, si lo tratas mal, a lo mejor logras que tu perro ya no suba a los sillones o que muerda las cosas, pues le das sus periodicazos, le das sus guamazos, le gritas, etc. Y logras el objetivo, pero y ahí cuando crece que tu perro le tiene miedo a ruidos fuertes, que cuando hay cohetes todo el mundo se queja que porque el perro le tiene miedo a los cohetes, cosas así, pueden ser factores de que chiquito le gritaste muy fuerte, le alzabas la voz, le pegabas, y entonces ya cuando oye ruidos fuertes se espanta. Eso sin contar que a lo mejor puede ser de repente agresivo con visitas o con otros perros. Todo eso puede ser consecuencia de cómo lo trataste de chiquito. Por eso yo nunca recomiendo nada de maltrato al perro, porque si lo haces, lo solucionas a lo mejor los problemas que quieres, pero te genera otros a futuro. Y aparte, pues de cierta manera es ser medio egoísta, porque nada más estás pensando en tu bienestar, en que tu perro haga lo que tú le dices y no en su felicidad, ¿me entiendes? Ok, otro punto. Este sí afecta directamente, ya sea en adiestramiento, correcciones, lo que sea. ¿Por qué? Es la congruencia. Tienes que ser congruente con tus acciones, con lo que haces. Esto quiere decir, si tú vas a corregir a tu perro o corregirlo o etc. de algo, lo estás entrenando, que sea siempre. O sea, no puedes corregir a veces sí, a veces no. Hay gente que luego por flojera o algo dice, ay, estoy bien cansado, ya no importa, o por otras circunstancias ya no lo hace. Entonces tu perro no acaba de asimilar por qué a veces sí lo corriges cuando hace algo, y a veces cuando hace eso mismo no le dices nada. Entonces tu perro no asimila porque a veces sí y a veces no. Entonces ahí te acaba afectando. Hay que ser congruente. Si vas a empezar a corregir, si vas a empezar a adiestrar y todo, que sea siempre bajo los mismos criterios. Te portas mal, siempre que lo hagas va, siempre no. Y así bien rápido. La falta de congruencia te va a afectar. Bueno, otro punto que también te afecta mucho es tu constancia. Ya sea en adiestramiento y en lo mismo, volvemos a lo mismo, correcciones, etc. Si tú no eres constante con las cosas, esto quiere decir, supongamos que estás enseñando a tu perro a hacer del baño en cierto lugar, pero pues, se hace 10 veces al día, y de esas 10 veces, solo 2 lo cachaste en el momento, y 2 o 3 veces hiciste tu corrección. Entonces, obviamente ahí te vas a tardar mucho más tiempo, porque solo estás corrigiendo 3 veces o 2 veces de esas 10 que hizo en todo el día. Entonces obviamente te va a tomar mucho más tiempo enseñarle a hacer en un lugar a tu perro del baño o otras correcciones si lo cachas muy pocas veces al día de las que las hace, porque obviamente pues son más las que no la cachas y no hay corrección que las que sí, entonces te va a tomar mucho más tiempo. En cambio, si fueran unas 9 de 10 que hace, 8 que siempre lo corriges y estás ahí al pendiente, obviamente va a ser mucho más rápido el avance. Entonces la constancia es muy importante, tanto para correcciones, adiestramiento o lo que quieras hacer. Constancia es súper importante, ¿sale? Entonces, si se están atrasando o algo, es porque a lo mejor no son tan constantes o cachan muy pocas veces todo lo que hacen el día. Bueno, otro punto. Aquí también, si tienes varios perros, te afecta, ¿eh? Porque pues, supongamos que tienes un chihuahuita y un pastor alemán, y llevas con el chihuahua mucho tiempo y acabas de adquirir a tu pastor alemán y quieres entrenar a tu pastor alemán, pero el chihuahua tiene malos hábitos como subirse a los sillones. Él nunca fue educado y es de esos típicos que son nerviosos, consentidos. Y tú quieres entrenar al pastor alemán, te afecta porque siempre, por lo regular, los más pequeños siguen al grande y hacen lo que el grande hace. En este caso, si tú quieres adiestrar a tu pastor, por así como en el ejemplo, te va a afectar porque los malos hábitos que tiene el chiquito los va a tratar de copiar. Entonces a lo mejor tú dices, híjole, yo le estoy enseñando las cosas pero no las aprende. Bueno, es porque el chiquito, el chihuahua no sabe nada, tiene malos hábitos y lo está copiando el que quieres adiestrar. Entonces siempre el perro más grande, si no está adiestrado, te va a traer complicaciones con el que sí quieres, porque le pone el ejemplo. Ahora sí que es como cuando son hermanos y el hermano mayor no se comporta y quieres corregir al chico o algo así,
Y entonces el chico va a decir, ¿por qué si le permites todo? ¿Por qué no sé qué? Y a mí me estás diciendo y dice, es lo mismo. Ahí volvemos también a una cuestión de congruencia. Pero el punto más que nada en este es que tú, los otros perros que tienes que son, están mal educados, están afectando al que sí quieres que educar. Entonces ten eso en cuenta y luego no digas, ¿por qué me está fallando? No sé qué. Pues porque le están poniendo el mal ejemplo, ¿sale? Bueno, y en este último punto sí voy a cortar un buen de tela, me voy a tardar un poquito porque es de lo que más pasa. Es con las personas con las que vives, tus parientes, familiares, conocidos, te echan a perder todo. ¿Por qué? Porque tú les explicas cómo hacer las cosas o ahí van y no quieren cooperar. No son constantes, no son congruentes, consienten mucho al perro, les dices que no les den de comer, por favor, cuando no estén guisando o comiendo y le dan, lo dejan subirse a los sillones, lo están cada ratito consintiendo y pues tu perro se siente soñado y no aprende nada. O por el contrario, el típico papá o mamá que dice, no, a mí tu perro sube al sillón y le voy a poner una que no se la va a acabar. Hace, muerde algo y vas a ver, ahorita le voy a poner una regañiza. Y entonces volvemos a los puntos anteriores, no hay congruencia, no hay constancia y sobre todo, pues el maltrato le va a crear otros traumas porque, pues sí, nunca falta la familia que dice, no, tu perro hace algo y vas a ver cómo le voy a dar, bueno, no sé, tu metodito, nada de nada, eso no sé qué, yo lo voy a educar así y vas a ver si no aprende. Y entonces ya te echaron a perder todo. O, nunca falta también el adiestramiento que tú le estás dando tus órdenes, estás haciendo tus sonidos, los premiecitos. Y cuando tú no estás, se pone a experimentar y, ay, sí, mira el perrito. Y le dan porciones que no deben del premio, se los dan cuando no deben, hacen el sonido a destiempo, le cambian las palabras, o sea, estás sentado y tu familia dice, siéntate, es echado, y tu familia dice, abajo, cosas así. Entonces confunden a tu perro, total, te están echando a perder todo. Entonces, a veces hay que educar más a la familia que a tu propio perro. Entonces, si eres de esos, ponnos a ver este video. Y va enfocado hacia ustedes. Si ustedes creen que le están ayudando, consintiendo al perro, maltratándolo, cosas así, y la persona en cuestión ya lleva un avance con su perro en cosas, se lo están echando hacia atrás, no están haciendo nada bien. A veces cuando son cachorritos los consientes mucho, los solapas, les permites las cosas porque están chiquitos, y ya cuando llegan a grandes, pum, tu perro ya cambió, ya no se te hace gracioso, y pero tú lo permitiste, tú tuviste la culpa. O tu familia te lo echó a perder, entonces no le están ayudando, ¿eh? Eso que están haciendo no ayuda a la causa, solo la empeora. Entonces, pues todo eso te puede estar echando a perder las cosas con tu perro, cualquiera de los 5 puntos anteriores que vimos. Los traumas que le puedes generar, la congruencia que tengas, la constancia, obviamente otros perros que tengas que no estén entrenados, y esto de los familiares abunda, ¿eh? Entonces, cualquiera de los 5 puntos te puede estar echando a perder todo y por eso no avanzas. Tenlos en cuenta para las cuestiones. Y pues con eso acabamos este video. Nos vemos para la próxima. Y por aquí andamos. Bye.